Nueva York. Wall Street registró una jornada al alza el pasado viernes. El Dow Jones subió en 0.97%, el Nasdaq en 1.88% y el Standard & Poor's en 1.42 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en $109.98 el barril, mientras que el WTI lo hizo en $98.30. Washington, la cifra oficial de personas fallecidas a causa de las fuertes inundaciones que golpean al estado de Kentucky, Estados Unidos, a causa de las lluvias, alcanzó los 16 muertos, esperándose que el número se incremente. Dentro de las víctimas se encuentran 6 niños, 4 pertenecientes a una sola familia. Más de 300 personas han sido rescatadas por las autoridades. Washington, el gasto al consumidor se incrementó durante el mes de junio en los Estados Unidos en un 1.1%, pese a la fuerte alza del índice de precios al consumidor del 1%. Por su parte, el índice del Standard & Poor's tuvo su mejor mes desde noviembre de 2020. ¿Verdad? Kiev, una explosión tuvo lugar en un campamento ruso de prisioneros ucranianos en la región de Donetsk, causándole la muerte a por lo menos 40 ucranianos y dejando a decenas más heridos de gravedad. Kiev y Moscú se responsabilizaron mutuamente por los hechos, aunque Ucrania afirmó que los hombres detenidos en el lugar son considerados como héroes de guerra en su país, por lo cual no tendrían razón para haber golpeado el lugar con un misil de alta precisión como se le acusa. Por su parte, Kiev acusó a Moscú de haber llevado a cabo la operación y responsabilizarlo para esconder actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales allí cometidos. Washington, las autoridades sanitarias de Nueva York y San Francisco declararon emergencias de salud en sus ciudades a causa de la viruela del mono, que ya llega a 5.000 contagios en los Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden dijo necesitar 7 billones de dólares para contener el virus. Por otra parte, expertos advierten que la ventana de oportunidad para contener el brote global se está cerrando rápidamente. Los Ángeles, el actor estadounidense Will Smith le pidió perdón al comediante Chris Rock por haberlo golpeado en la ceremonia de los premios Oscar de este año, después de que se hiciera un chiste sobre la calvicie de su esposa, quien sufre de alopecia. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden salió nuevamente positivo al COVID-19 y fue puesto en aislamiento. Según explicaron los expertos, se trata de un efecto de rebrote del virus que se presenta en algunas de las personas a las que les ha sido suministrado el antiviral Paxlovid.